todo. Yo quería hablar de cualquier otra cosa menos de eso y pues no hubo para dónde salir. Así que por eso estamos hablando de este tema y espero que el día de hoy podamos ponerle solamente coma a ese tema, porque el profeta dijo, un ministro responsable solo puede poner coma en lo que el Señor quiera añadir. Así que vamos, si usted me ayuda a avanzar en este tema, vamos a leer Mateo 14, versículo 14. Si lo tiene, puede decir un amén. Esta escritura la leímos cuando hablamos de primero lo primero, cuando el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Mateo capítulo 14, verso 14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobraba de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esta es la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración nuevamente para que el Señor nos ayude. Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, Padre bendito. Solamente por estos versos nos podemos ir regocijándonos, Señor, porque estas palabras aún siguen existiendo en nuestras vidas, Señor. Pero ahora, Padre Celestial, si podemos tocar un poquito de tu gracia en esta tarde, Señor, háblanos a nuestros corazones, tanto que necesitamos. Solamente confiamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar sus asientos, mis hermanos. Que el Señor añada cada bendición que usted necesite en esta tarde. El día de hoy vamos a hablar de primero lo primero, parte 2. Hablábamos, cuando hablamos de poner primero a Dios, el principal punto que hablábamos era de ser humildes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos que ser humildes con Dios? ¿Y cómo es que nuestra vida tiene que estar siempre por debajo de Él? ¿Sí? Él ya se humilló, leímos incluso los extractos del profeta, cómo es que el simple hecho de que Él morara en esta carne cuando vino, eso para Él fue humillante. ¿Se acuerda que leímos eso del profeta? Y no solamente eso, sino que en la cruz, cuando pagó por su pecado y mi pecado, Él se humilló. ¿Sí? Entonces Jesús ya se humilló hasta lo sumo. Él ya no se va a volver a humillar. Entonces en nuestra relación con Jesús, somos nosotros quienes ahora tenemos que humillarnos ante Él, ¿sí? Estar por debajo de Él, ¿sí? Él es nuestro alfa, Él es lo primero, Él es el primero, dice la Escritura, ¿ven? Dice Juan que Él es el primogénito de la creación, ¿sí? Entonces, de Él proviene todo, y nosotros tenemos que estar sujetos a Él. Por eso también la palabra dice: maridos están sujetos a sus esposas, pero ¿por qué? Porque Cristo es la cabeza, Él está arriba, ¿sí? Porque Él ya no se va a humillar, ahora nos toca a nosotros dejarlo todo. Él ya lo dejó todo, dejó su propio trono, ¿sí? Lo decía nuestro hermano Daniel, o era nuestro hermano Gerardo, yo no recuerdo, Él dejó su propio trono por amor a usted, hermano, por amor a mí, a usted, por su pecado y por mi pecado. Entonces ahora nos toca a nosotros dejarlo todo por Él, ¿sí? Absolutamente todo depende de Él. Del momento que usted pone su vida en Cristo, ya no es su vida, es la vida que le pertenece a Cristo. Entonces ahora Él decide qué hacer con su futuro. Y si Él le dice: vete a África, más le vale que se vaya a África, hermano. Si Él le dice: vete a la guerra con Ucrania, más le vale que se vaya a esa guerra con Ucrania, si es que Dios lo pide. Y porque ese lugar será el lugar más seguro que Dios lo tendrá, porque es Él quien se lo está pidiendo, ¿ven? Y veíamos cómo es que también a Dios le encanta la multiplicación, ¿se acuerdan de eso? Cómo es que la propia Escritura habla de cómo es que Él da al 30, al 60 y al 100 por uno, no más uno. A Dios le encanta multiplicar todas nuestras vidas, Él multiplica nuestras vidas.
bendiciones. Y ponemos un ejemplo muy sencillo de cómo un elote o una mazorca, cuando usted planta una semillita y crece, esa planta no le da dos elotes, ¿verdad que no? Le da muchos elotes o muchas mazorcas, y de cada mazorca cientos de semillas, porque él multiplica. Él es un Dios multiplicador, así funcionan las matemáticas. Oh, yeah. De él. ¿Sí? Para Dios, 2 más 2 son 20 millones. Él no se preocupa por lo que a nosotros nos parece lógico. ¿Sí? La fe no es lógica. ¿Sí? Él puede hacer lo que él quiera, cuando él quiera, de la forma que él quiera. ¿Sí? Porque él es lo primero. ¿Sí? Él es el primogénito, dice. En otra porción, él es el unigénito de la creación. Él es lo primero. ¿Sí? Entonces, nuestra perspectiva tiene que estar enfocada en eso, que él siendo lo primero, todo recae a partir de él, o todo debe estar en línea enfocado a él. Todo de nuestras vidas, su salud, su vida, su matrimonio, sus pensamientos, su día a día, su mañana, su anochecer, todo de su vida, su dinero también tiene que estar en línea con él. Sí, sí. Pero no es porque él quiera nuestro dinero. A él no le hace falta el dinero. La Biblia lo dice muy claramente, que de él son de todo el oro y la plata. ¿Usted cree que él va a querer unos cuantos centavitos de lo que le podamos dar si él ni siquiera se mueve por dinero? Entonces, el tema no es que él quiere nuestro dinero, él quiere nuestra fidelidad. Ahí es donde aplica la escritura, donde dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si en los centavitos que tienes me eres fiel, en las grandes riquezas, y no estamos hablando de dinero, en las grandes riquezas de su gloria yo te pondré. Incluso hablábamos con la parábola de los talentos, cómo es que él espera algo de nosotros. Él espera que lo que él nos dé, nosotros lo multipliquemos, porque él es un Dios de multiplicación. Entonces, si él lo que hace, no nos pide algo distinto, él es el botón de muestra. Entonces, en esa parábola de los talentos podemos ver que si él es un Dios que multiplica, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros también multipliquemos. Si él ya se humilló, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros nos humillemos. ¿Sí? De eso hemos estado hablando. Y hablamos la última vez cómo es que podíamos entender un poquito el tema de poner primero el tema difícil de las finanzas, el dinero, manos de Dios. Y veíamos en Éxodo cómo es que lo primero o el primogénito le pertenecía a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cómo es que vimos un poquito esa sombra. E incluso vimos cómo es que cuando vino la plaga de la muerte a Egipto, ¿cómo es que Dios tomó de lo que de hecho ya le pertenecía a él? Porque los primogénitos son de él, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Sí? Y veíamos también cómo es que el diezmo es lo primero y lo mejor de nuestras cosechas. Y veíamos cómo es que incluso, si se le podía llamar fe, que usted le depositen hoy, y usted vaya primero, pague todas sus deudas y al final le quede lo del diezmo y usted dice, ¡ay, hoy sí diezme bien porque me quedó justo lo del diezmo! Eso es fe, eso no es fe. Y es de hecho lo último. A Dios no se le entregan sobras. A Dios se le da lo primero y lo mejor. ¿Sí? Si usted le veíamos que si usted le depositaba lo primero y lo mejor, es ese primer 10%. No un 10%. El primer 10% le pertenece a él. ¿Sí? Porque él es digno de lo primero y lo mejor. ¿Se acuerda que hablamos de esto? ¿Verdad? Esto lo veíamos en Éxodo 23, ahí habla de que lo primero, o los primeros frutos, son de él, le pertenecen a él. ¿Sí? Incluso veíamos un ejemplo de cómo es que cuando Israel salió de Egipto, la primera batalla a la cual se enfrentaron fue con Jericó. Y Jehová le dice, de esa primera batalla no toquen ni un solo centavo de ganancia, todo me lo consagran a mí. ¿Por qué? Porque lo primero y lo mejor es de él. Y veíamos cómo es que uno agarró por avaricioso, por lo que usted quiera, y Israel perdió su autoridad de conquista. Y en la siguiente batalla, que era un condado bien chiquito, estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque tomaron de lo primero y de lo mejor para Dios. Entonces, si su palabra es viva y eficaz, y dice su palabra que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿cree que eso ya es una escritura aislada? Entonces, si hoy tomamos de lo primero y de lo mejor para Dios, si hoy tomamos de ese primer 10% que es de Él, ¿qué cree que va a pasar con nosotros?
perdimos nuestra autoridad contra el enemigo, contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones, contra la enfermedad, contra que su familia está peleada, con que su hijo no viene al evangelio. Todas esas batallas, si usted tomó de ese primer 10%, ni se esfuerce en pedirle a Dios un milagro. Veíamos la vez pasada cómo es que en Santiago, cómo es que Dios combate, cómo es que Dios está en contra de los soberbios y orgullosos. Así es, ¿sí? Entonces, si yo tomo de ese primer 10% que no es mío, así es de Él, amén. Eso es orgullo. Sí. Señor, pues tuyo es todo el oro y la plata, no, tú no necesitas estos centavitos, yo sí lo necesito. Dios no lo necesita, pero usted sí necesita las bendiciones de Dios, amén, en su vida. Entonces, cuando usted toma de eso, no tiene autoridad de parte de Dios. Dios lo ha dejado. Pocas palabras. Incluso yo no lo quería decir así, pero incluso yo dije que Dios no puede bendecir a un maldito. ¿Por qué? Porque Malaquías 3.8 dice están malditos con maldición. ¿Pero por qué? ¿En qué tengo robado mis diezmos y ofrendas? ¿Cómo? No sé si ha leído bien esa carta de Malaquías. Y cuando el pueblo le responde ¿en qué tengo robado? Es como si ellos no supieran de qué Dios está hablando. O sea que ellos estaban seguros que le estaban dando a Dios lo que era de Dios. O sea que entonces tal vez ellos sí daban diezmo o sí daban su dinero. Pero si Dios les estaba reclamando, es porque entonces lo estaban haciendo mal. ¿Sí? No me quede a mí, lea su palabra. Y pídale al Señor que se lo revele como se lo quiera revelar, no como yo se lo diga. ¿Verdad? Entonces si vemos que ellos estaban dando a Dios, pero lo dieron mal, ahí es donde entra el tema de que lo primero y lo mejor es para Él. ¿Sí? Si no, no tenemos autoridad. Que Dios no se está respaldando, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con eso, con ese pensamiento. Voy a tomar dos testigos del hermano Branagh, que habla acerca de esto, en el mensaje que va a querer predicar el 26 de marzo del 87, párrafo 72. Él dice: hermano, si usted alguna vez llega a hacer algo, usted tiene que amar a Dios más que a su esposa, o su esposo, o sus hijos, o su pastor, o todo lo que hay. Usted tiene que amar a Dios primero, dice el hermano Branagh. Dios tiene el primer lugar. Y dice, pero nosotros le damos el décimo lugar. Pero Él se merece lo mejor que nosotros tenemos. Y fíjese lo que el hermano Branagh dice. Y lo primero que tenemos. Aleluya. Y todo lo que tenemos. Entonces yo no le vine a traer un evangelio, hermano. Yo no le vine a darle revelaciones nuevas, hermano. Vine a decirle lo que su mensaje y su profeta ya le dijo. Y este mensaje y este profeta nos regresa a las escrituras, ¿sí? Porque en Malaquías, en Éxodo, en Levítico, en todo lo que usted lea toda la escritura y todo nos lleva a eso. Veíamos cómo es que del tema de la oración hay más de 500 versos, el tema de la humillación hay más de 600 versos, pero del tema del dinero hay más de 2000 versos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo es que el poder, entre comillas, que nos da el dinero, más bien nosotros sentimos que el dinero nos da poder, pero ya lo veíamos anteriormente, cómo es que si realmente queremos poder, el camino es para abajo, humillándonos, ¿sí? Ahí lo veíamos con el hermano Branagh. Usted quiere saber qué es el verdadero poder, humíllese ante Dios. Amén. ¿Sí? Y Él lo exaltará, y lo veíamos con las escrituras. Si nosotros nos exaltamos, Él nos va a humillar sí o sí. Porque lo veíamos con Santiago, Él está en nuestra contra. Nosotros estamos en contra de Dios. Y si usted está en contra de Dios, ¡ay de ustedes! Decía nuestro hermano, bueno, en la mañana, ¡ay de vosotros! Si Dios está en su contra, ¡ay de ustedes, hermano! ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente nos conviene cumplir con toda escritura. Amén, amén. Y fíjese también como dice el hermano Branagh, Cristo es revelado en su propia palabra del 65, párrafo 64. ¿Ven ustedes qué cosa tan estricta es pagar diezmos? Diezmar es correcto. Cada cristiano está obligado a pagar diezmos, correcto. Y el hermano Branagh dice, nunca ha sido cambiado eso. O sea que la palabra sigue vigente hoy. ¿Sí? Cielos y tierra pasarán. A su palabra pasará, ¿verdad? Entonces veíamos cómo es que nosotros queremos poner todo en manos de Dios y por eso estamos aquí, ¿no? De hecho, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Yo le pregunto, estamos aquí, esta iglesia, Hebreos 13:8, ¿cree en diezmar? Porque si no se cree en diezmar, yo me bajo porque estoy hablando de esto. ¿Sí? El hermano Barna lo dijo, si su iglesia
quisiera que su pastor les predique el evangelio de los testigos de Jehová, que así se haga. Pero si todos están de acuerdo, ¿verdad? Pero obviamente no va a pasar eso, solamente lo ponía como un ejemplo. Entonces, aquí se creen diezmar. Sí, amén. Entonces, por eso estamos hablando de eso. ¿Sí? Porque yo no puedo hablar de estos temas en una iglesia donde no es mi iglesia. Yo no sé cuál sea su doctrina. Y también nuestro mensajero dijo que una iglesia sin doctrina es una iglesia que no tiene columna. ¿Sí? Entonces, la columna es esto, doctrina. Y por eso estamos hablando de esto. Porque yo ya me quiero ir en el rapto, hermano. Sí. Entonces, yo quiero cumplir con todos esos detallitos que tal vez se nos han escapado de las manos por los grandes misterios en los cuales nos estamos enfocando. Y están bien los misterios, tienen su lugar, pero no podemos dejar los detallitos de largo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo es que queremos poner todo en manos de Dios y cómo es que ponemos nuestra vida eterna en manos de Dios, pero también nuestras finanzas deben estar en manos de Dios. Sí, ya veíamos que no es porque Dios quiera nuestro dinero. Él quiere que le sea bien usted en lo poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted cree que va a tener la capacidad necesaria para administrar las grandes glorias de su magnificencia en la nueva Jerusalén, si aquí no pudo dar ni unos centavitos al Señor. ¿Sí? No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. No dice la Escritura que al final de todas las cosas será un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo es que habrá una nueva ciudad? En la Apocalipsis le describe cómo es que las puertas de esa ciudad son de perlas resplandecientes. Pero cáptelo, hermano, es una ciudad. En una ciudad hay muchas cosas que hacer. No vamos a estar nomás sentaditos y pues ya Dios nos libertó y claro, Señor, hombre, listo, ya se acabó. No, en una ciudad hay actividades, hay cosas por hacer. Vamos a hacer cosas allá, Dios nos va a dar instrucciones, Dios nos va a dar cosas que hacer. ¿Cuáles? Yo no sé, hermano. Ya es otro nivel que yo creo que nos costaría trabajo imaginar. Pero ¿cómo es que vamos a poder administrar esas maravillas que nuestra mente no tiene cabida hoy, si en las pequeñas cositas de aquí le batallamos? Tenemos que llegar a perfección. Sí, amén. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que dice el mensaje. Veamos a Dios, el 29 de noviembre de 59. No tengo párrafo porque este extracto lo tomé del audio. Dice, ¿saben ustedes? Yo creo esto, que un miembro de iglesia, su primera obligación es su diezmo y su ofrenda para sustentar su iglesia. Si ustedes son miembros de estas finas iglesias representadas aquí, este es su primer deber para con Dios, traer sus diezmos y ofrendas. Entonces, poner primero a Dios en nuestras finanzas no es una idea mía. El hermano Branham nos lo está repitiendo, y esto que nos está diciendo el hermano Branham, que lo repitió dos veces, ahí está hablando de coraje, ¿sí? Nos regresa a la Escritura, ¿sí? Como tiene que creer a mí. Y veíamos cómo es que el tema del diezmo no es algo religioso y estricto, y que usted se tiene que rasgar sus vestiduras. Yo le pongo un ejemplo, yo también batallo con eso, hermano. Yo por eso le decía a Dios, Señor, yo ¿por qué quieres que hable de eso? Si yo también batallo con eso. Yo, o sea, Señor, yo creo que hay hermanos que ya tienen una vida vivida en ese tema. Yo tengo testimonios, pero una vida yo apenas la estoy formando. Y yo sentí en mi corazón como si Dios me dijo, por eso, porque quiero que alguien que está batallando igual que ellos les hable de eso. Pues gloria a ti, Señor, pues uno hace lo que Él dice, ¿verdad? Yo solo soy un vaso inútil. Veamos cómo es que ese tema no es ser religioso, que a mí me ha pasado que me depositan los martes y yo voy a Walmart a comprar los pañales y no saqué ni bien, pagué primero los pañales ya. Amor, no lo puede ser, estamos malditos con maldición porque no saqué el diezmo. No se trata de eso, es una cuestión del corazón. Sí. Si usted tiene la intención de cumplir con Dios, Dios no toma en cuenta. Amén. ¿Sí? Y para dejar que ese tema bien relajado, porque yo creo que hay quienes aquí tal vez tenemos diferentes fuentes de ingresos. Alguien que le pudiera preguntar, hermano, es que eso yo no lo puedo hacer porque a mí me depositan un día, pero luego al final de la semana me depositan otra cosa, me pagan otra cosa. ¿Cómo voy a dar el primer diezmo si pues, no me lo dan todo junto? Es que no es un asunto de que usted los mezcle, cada cosa en su lugar. Por ejemplo, mi esposa que está empezando a vender la comida, ¿verdad? Y la semana pasada,
pidieron un producto que cuesta 500 pesos. Se lo estoy inventando. De esos 500 pesos, ella ganó 30 pesos. Su diezmo, ¿cuánto sería? 2 pesos. Listo, ya, se acabó el tema. ¿Para qué nos complicamos? Si ella le hacen otro pedido la semana que entra, o le hacen un pedido, eso ya no entra en esos 2 pesos. Eso es un diezmo diferente. ¿Sí? Entonces, si hoy a usted le pagan 1,000 pesos, su diezmo son 100 pesos. Lo separa, lo primero, y lo mejor son esos 100 pesos, lo guarda en su cartera y cuando venga a la iglesia, podrá el diezmo. ¿Sí? Si ese día que vino a la iglesia le hacen otro pedido y usted tiene otra ganancia, es un diezmo diferente. ¿Sí? No se trata de mezclar los asuntos. ¿Sí tiene sentido? Sí. De verdad, hermano, no me perturba si alguien quiere pasar un papelito, hermano, esto no quedó claro, esto es lo mejor. No tengo ningún problema. Si usted quiere pasar algún papelito, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Lo importante no es que me crea a mí, lo importante es que lo escuche a él, ¿sí? Lo importante es que cumpla con él, con el Señor. Yo le decía, yo parado aquí, yo viniendo, yo no recibo ni un solo peso. Si usted lo hace bien, si usted lo hace mal, a mí no me va a afectar, ¿sí? A mí no me va a mover, pero aquí vamos a hablar de la palabra que él nos exige, ¿sí? Entonces, yo les decía, nuestro hermano Joaquín dice, una frase que dice casi cada vez que predica: un ministro debe ser un ministro responsable, y cuando se pare aquí debe estar bien seguro de lo que cree. Bueno, entonces, si yo le estoy predicando esto, es porque yo sé de lo que le estoy hablando, hermano. No vine a aprender a ver si Dios da mi puntería y le vamos a echar ganas, no. Yo he vivido, hermano. ¿Sí? Le vuelvo a decir, quizás yo todavía no tengo una vida vivida de este tema, pero sé de lo que le estoy hablando. ¿Sí? El Señor me ha mostrado cosas bien tremendas de este asunto, que este asunto nos lleva a sanidad, este asunto nos lleva a la familia, este asunto nos lleva a fidelidad, este asunto nos lleva a cada uno de los escalones de la perfección, hermano. Y no estamos hablando de dinero. Volvemos, yo le comentaba a usted, si usted cree que el problema es el dinero, entonces tenemos la actitud de ciego perezoso y perverso, del siervo de la parábola de los talentos. Él creía que el problema es que a mí me dieron solamente un talento, al otro le dieron 2, al otro le dieron 5. El problema es que a mí me dieron menos. Esa es la actitud de un ciego perezoso y perverso. El problema no es el dinero, el problema es la actitud que tenemos con lo poco o mucho que Dios nos da para administrar. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan del testimonio que les compartí de Hudson Taylor? ¿Se acuerdan de este misionero que fue de los 1840 y tantos? ¿Cómo es que él recibió al Señor y él sintió en su corazón: Dios quiere que me vaya a ser un misionero a Asia? Y él empezó a trabajar, él empezó a prepararse, empezó a estudiar, empezó a prepararse como doctor. Y un día dice Dios, usted puede leer esto en su autobiografía, así que la Hudson Taylor biografía la va a encontrar. Y él dice: un día Dios me pidió que diera un doble diezmo y empecé a dar doble diezmo. Y para no hacer el cuento largo, un día dice: Dios me llevó a que yo estuviera dando 3/4 partes de mi dinero a la iglesia y a la obra de llevar el evangelio al mundo. Y dice: un día yo ya era el día de cobrar en mi trabajo y mi jefe siempre se le olvidaba y Dios te dijo: no se lo pidas, déjalo así. Pasó el siguiente día y él dice que solamente tenía 6 centavos de dólar en aquel entonces, y él dice que eso solamente le alcanzaba para su desayuno del día siguiente, ella no tenía nada. Entonces ese día era día de culto y él fue a una reunión de oración. Saliendo de la reunión de oración, una mujer de color se acerca y le dice: oh, señor ministro, ¿puede venir a mi casa y puede orar por mi niña y por mí? Estamos muy enfermos. Él fue y de camino a la casa de esa señora, el hombre le dijo: oiga, ¿no tendrá algo que nos pueda ayudar? Tenemos varios días sin comer. Y él dice: yo traía mis 6 centavos, pero no se los quería dar. Y no se los dio. Llegaron a la casa y ahí vio a la señora tendida en cama, pálida ya, casi por morir, el niño desnutrido, también casi por morir. Y el hombre le volvió a decir: señor, ¿tendrá algo para darnos, para comer? Y él dice: yo no le quería dar mis últimos 6 centavos. Y es: señor, te lo he dado todo. ¿Cómo es que me pides ahora hasta los últimos 6 centavos que tengo? Dice: oré por la señora y por el niño, no pasó nada, no sentí la unción,
qué? Lo acabamos de ver, porque perdió la autoridad, porque le estaba negando algo que Dios le estaba pidiendo. Entonces él dice que nuevamente él sintió en su corazón el Espíritu Santo agarrando la cachetada y dijo, dale tu moneda. Y él dice, batallé un poquito más en mi corazón, pero saqué mi moneda y le dije, está bien, aquí tiene. Y dice, en ese momento sentí como que las puertas del cielo se abrieron otra vez. Yo sentí, él lo dice específicamente, cómo es que la autoridad volvió. Oré por esa mujer y en el instante ella fue sanada, dice. Los cachetitos del bebé se volvieron a enrojecer de cómo es que la vida entró en él. Dice, y él dice, más que aprender cómo administrar mi dinero, dice, ese día el Señor rescató mi corazón. Amén. Por eso es que le estoy diciendo, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de fidelidad a Dios. ¿Sí? Si usted batalla todavía con escuchar testimonios que no son del mensaje, vamos a dejar que el hermano Brando nos dé un testimonio. Preguntas y respuestas, Dios siendo malentendido, del 23 de junio del 61, 449. Dice, esto es un reto para cualquier individuo. Y si yo tuviera el tiempo, y si no tuviera que predicar de esta escritura que traigo, la cual quisiera exponer en los próximos 10 minutos, me gustaría darles a ustedes un testimonio personal, un testimonio del hermano Branham, de cómo yo aún estando hambriento, y también mi madre y mis hermanos y mi padre enfermo, sin embargo yo primero tomaba mis diezmos y se los daba a Dios. Y ustedes deberían haber visto lo que sucedió. Yo leí eso y decía, hermano Brana, pero no me digas así, ¿qué pasó? Y me puse a buscar el mensaje. ¿Usted quiere saber qué es lo que el hermano Brana le pasó con ese testimonio? ¿Cómo es que él puso primero a Dios en su dinero? ¿Y qué es lo que Dios hizo? ¿Quiere saber? En el mensaje Cristo ha revelado en su propia palabra, él lo dice del 22 de agosto del 65, párrafo 9. Recuerdo una ocasión cuando estuve enfermo. Todos sabemos en esa ocasión, cuando mi hermano se enfermó, lo tuvieron que hospitalizar. Él ahí todavía estaba rehuyendo del ministerio. Y él, el ángel, en una visión le dijo: por cuanto no hiciste caso, atenta a las consecuencias. ¿Sí? Usted puede ver esto en los mensajes. Si él dice: ¿cómo es que antes de que pasara a la mesa de operación, les iba a operar algo del estómago? De, no me acuerdo, pero no mentirle. Él dice: Señor, si me permite salir librado de esto, yo te seguiré y llevaré tu evangelio. Y todos sabemos que salió librado, ¿verdad? Y aquí él empieza a contar ese testimonio. Recuerdo una ocasión cuando estuve enfermo. Una vez cuando era un muchachito, salí del hospital debiendo como $2,000. Y de aquel tiempo, hermano. Y solía haber una farmacia aquí del señor Swanger. Le debía a él como 300 o $400. Una cuenta de medicinas, él ni siquiera me conocía. Y el hombre, yo fui a donde él, yo no lo conocía, y él simplemente enviaba allá arriba todas mis medicinas y nunca rehusó enviármelas, a pesar de que el hermano Brandon no le pagaba. Este hombre le mandaba sus medicinas. Y yo dije, oh, yo le debo a usted, al hombre de la farmacia. Yo le dije, yo creo, señor Swanger. Y el hermano Brandon corrige, oh, perdón, era el señor Manson, allá en la avenida Cone Spring. Y yo dije, yo le debo a usted y todavía estoy terriblemente débil, pero estoy tratando de ir a trabajar. Pero ahora, si no puedo pagarle, y el hermano Brana dice, yo acababa de convertirme en cristiano. Yo les decía, de las primeras cosas que Dios nos pide cuando nos llama a su evangelio, es el dinero. ¿Por qué? Porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no es porque Dios necesite su dinero, Dios necesita su fidelidad. Dice, yo acababa de convertirme en cristiano. Y yo dije, lo primero, dice el hermano Branham, su profeta, lo primero, señor Manson, como mi obligación hacia Dios, es darle a él el diezmo. Le quiero pagar a él el diezmo primero. Primero lo primero. Amén. Y primero es Dios. Amén. ¿Sí? Y yo le dije, luego mi siguiente obligación es pagarle mi deuda a usted. Yo le dije, mi padre está enfermo y él, y tenemos, somos 10 hijos en la familia, pero yo le dije, yo voy a, si no puedo pagarle nada más que
que 20 centavos en esta cuenta cada día de pago, si ni siquiera puedo pagarle los 20 centavos, vendré y le diré al respecto, yo le diré, oh, yo no puedo pagarle en esta ocasión. Ahora, con la ayuda de Dios, yo pagué toda la deuda, dice la palabra. ¿Por qué pudo pagar toda la deuda? ¿Porque él era el mensajero indicado? ¿No, verdad? ¿Por qué pudo pagar toda su deuda? Él se lo dijo hace unos momentos. Porque su primera obligación, ¿cuál era? Darle a Dios lo que es de Dios. Primero lo primero. Y él entendió, él estaba recién convertido y él entendió lo primero, es mi dinero para Dios. Y entonces, nuestra primera obligación para Dios, ¿cuál es? Las grandes maravillas que nos tiene, que nos haga entender los siete tronos, que nos revele el séptimo sello, que nos revele las siete copas, la fe de rapto. Nuestra primera obligación, ¿cuál es? Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad? Dice, ahora con la ayuda de Dios yo pagué toda la deuda, ven por él. Pero eso es lo que yo quiero decir, ven, que simplemente no diga a alguien, oh, un cristiano aquí en la iglesia en una ocasión fue e hizo que le hicieran un trabajo aquí en un carro, y el hombre vino y el hombre dijo, le pagaré, me pagan el sábado le pagaré, o alguna otra cosa, y él nunca pagó. Y pasaron semanas tras semanas y nunca le pagó. Nunca dijo una palabra más. Y el hombre vino y me preguntó y él dijo, ven, se refleja, eso es un reflejo en contra de su iglesia. Se reflejan en contra de Cristo. Así de sencillo. Cosas tan sencillas como, hermano, yo te voy a pagar. Pero, ¿cómo dice el dicho? El que quiere pagar, ¿qué? Abonar quiere. Y entonces este hombre dijo, sí, yo te pago el sábado, nunca le pagó. ¿Y qué dice el hermano Bruno de eso? Eso es un reflejo en contra de Cristo. Porque perdió su autoridad. ¿Sí? Usted puede seguir leyendo toda esta historia. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, toda la masa es santa. Si la raíz es santa, también lo son todas las ramas. Lo primero y lo mejor, la primera parte de su dinero, el primer 10%. Es de él. Es la única porción que tiene toda la autoridad de bendecir el 90% de esta parte. Si lo veíamos con la escritura base. Si usted llega con ese señor, aquí está mi 10%. Jesús lo va a tomar en sus manos, lo va a multiplicar en sus manos y te va a decir, aquí está tu 90% bendecido. ¿Tienes deudas? No te preocupes. Aquí está la bendición para que cumplas. ¿Tienes problemas económicos? No te preocupes, ya me diste lo primero y lo mejor. Aquí está tu bendición. ¿Sí? Entonces, eso no es tema de dinero, hermano, es tema de fidelidad. Amén. Y de cómo tener acceso libre, Señor, a sus bendiciones. ¿Sí? Hermano, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted recibe su dinero? ¿Pagar la luz? No. ¿Pagar a nuestro hermano Carlos el niño? ¿Pagar el Netflix? Porque entonces todo eso es lo primero para usted. Lo primero es para Dios. Hermano, no le dé la bendición infinito. No le dé su bendición a la Comisión General de Electricidad. Ellos le van a querer seguir sacando dinero. Si un día no paga, le van a cobrar recargos. No le dé su bendición a ellos. Permita que Dios bendiga su vida. Déselo a Él. Amén. Sí, Él es el único que puede bendecir su vida. Y a Él no le interesa quedarse con su dinero. Él se lo va a regresar, pero bendecido. Amén. Sí, esa es la bendición. Sí, fíjese cómo dice Proverbios 24:3. Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puso atención? ¿Cómo se llena una casa? Ahí no habló nada de dinero, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver el dinero con las bendiciones que llegan a su casa o a su alacena. ¿Cómo? ¿Cómo dijo el rey Salomón en Proverbios? Una casa se edifica con sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Saber que todo es de él. Muchas veces hemos creído que el sabio es el que más sabe. No es cierto. El sabio es el que sabe de dónde proviene todo lo que sabe. ¿Sí? Por eso es que
Daniel 2, 8, 9, dice: tuyos son los tiempos y las sazones. Tú quitas y pones reyes y das sabiduría a los mensos. ¿Cómo dice? Tú das sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos, a los que ya saben que todo es de Dios. Él les da más sabiduría. Al siervo fiel que no se queja si le tocó poquito, Señor, vénganos tu reino, yo te voy a multiplicar y yo quiero tus bendiciones. A ese es al que Dios le va a dar sabiduría, porque él ya es sabio para entregarle todo al dador de la sabiduría. Eso es un sabio, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, hermano, las finanzas no tienen que ver con dinero, Dios. ¿Sí? Por eso yo le he dicho muchas veces, tenemos que reaprender todo lo que hemos aprendido en el mundo. Las finanzas en el mundo es todo lo que ellos tienen. Y a ellos no les importa dejar a millones de gente sin comer con tal de que ganen un 1% más en ganancias. ¿Sí? Pero con Dios las finanzas no tienen que ver con dinero, tienen que ver con sus bendiciones. ¿Sí? No lo digo yo, lo acabamos de leer en Proverbios. Con el hombre más sabio de toda la historia. ¿Sí? Y todo esto, hermanos, estamos hablando de una adoración extravagante. Porque si usted, hermano, no me va a dejar mentir, para el mundo estamos locos. ¿Sí? El mundo dice: no, mira, divide tus ingresos en tres partes. La primera parte, órala, la segunda parte, inviértela. Y la tercera parte es tus gastos. Si usted dice: no, señor, no puedo hacer así. Porque fíjate, lo primero que tengo que hacer yo es darle esta primer 10% a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco qué? Esas organizaciones nomás te quieren sacar el dinero. ¡Piensa poquito, por Dios! No seas así, no seas menso. No le des tu dinero a esos pastores que nomás están enriqueciendo con tu dinero. ¿No dice eso el mundo? Sí. ¿Sí o no dice eso el mundo? Sí. Pero nosotros, que tenemos una revelación más grande y no somos más, sino que esperamos que Dios en nuestras vidas les revele algo a ellos. Amén. ¿Sí? Porque estamos hablando de bendiciones, no de dinero. Entonces vemos que todo esto tiene que ver con una adoración extravagante, porque nosotros no tendríamos que dar diezmo. Ahí sí le doy la razón, no tendríamos por qué. ¿Por qué? Porque no somos judíos, somos gentiles, y la ley del diezmo es para los judíos, no para los gentiles. Entonces nosotros no tendríamos que hacerlo, pero cuando lo damos, estamos declarando en quién estamos confiando. ¿Quién nos predicó nuestro hermano Daniel? ¿En quién está confiando? ¿Dónde está su confianza? Entonces, si usted está diezmando, le está diciendo al mundo: aquí está mi confianza, en el Dios Todopoderoso, que Él me va a multiplicar. ¡Aleluya! No en si me va a alcanzar o no, en que yo ya tengo la seguridad que Él me está bendiciendo. ¡Amén! ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es que esto es una adoración extravagante en Juan 12:1, si me quiere acompañar, o lo puede leer usted en casa. Aquí habla de María, la hermana de Lázaro. ¿Cómo? Para no leerlo y no tardar, usted puede ver que Lázaro era el amigo de Jesús. ¿Y cómo es que por revelación del hermano Branham nos contó que Jesús vivió con Lázaro en su juventud, incluyendo con María y Marta, ¿verdad? Usted puede leer todo esto en Juan 12:1. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos que Jesús llega a una comida y Lázaro estaba en esa comida, y llega María, la hermana de Lázaro, y le vierte un perfume carísimo en los pies de Jesús. No se vaya a confundir la historia de la mujer de mala fama que hizo también lo mismo y que le lloró a los pies de Jesús, que es otra historia. Primero Dios, después hablamos de eso en otra ocasión. En esta ocasión es María, la hermana de Lázaro, en esa comida con Jesús y Lázaro, ella vio a Jesús y ella supo: ahí está mi Señor, ahí está mi Redentor, ahí está el Salvador del mundo, ahí está mi Rey, mi Todopoderoso. Yo voy a hacer algo por Él, voy a hacer una adoración extravagante para Él. ¿Cómo? Usted puede leer cómo es que María llegó con un carro de alabastro, con un perfume de nardo exquisito. Hermano, lo exquisito es para Jesús. Amén. Lo exquisito, lo primero, lo divino, lo mejor es para Jesús. Amén. ¿Cómo es que María llegó con ese perfume exquisito y lavó los pies de Jesús con ese perfume? ¿Pero de dónde sacó María ese perfume si eran personas pobres? Yo le pregunto.
Si usted estudia la historia, usted puede ver que a las mujeres de aquel entonces se les daba un dote. ¿Dote? ¿Qué es un dote? Un dote es algo de valor lo suficientemente valioso para la familia que el padre le heredaba a las mujeres para que con ese dote ellas pudieran conseguir un buen partido al casarse. Obviamente, entre más caro el dote, podría ser cualquier cosa, dinero, una propiedad, algo de mucho valor estimativo para la familia, eso era el dote de la mujer. Y entre más caro el dote, mejor el partido para la mujer. Entonces, usted puede ver cómo es que este Judas, el que luego atrás dice, está tirando el perfume, mejor nos hubiera dado el dinero para darlo a los pobres. ¿Sí? Y usted puede ver cómo es que, si usted saca las cuentas de la moneda de aquel entonces, ese perfume a María le costó aproximadamente como 70 mil pesos. Ese perfume a María, ese era su dote. Entonces, fíjese, hermano, cómo es que María tenía su dote, su futuro. Con este dote, yo me voy a poder conseguir un buen partido para casarme mañana. Entonces, María ve a Jesús y dice, pero yo no estoy confiando en mi futuro. Yo no estoy confiando en mi dote. Yo no estoy confiando en qué tan buen esposo voy a tener. Mi confianza está en Jesús. Entonces, esto que es mi futuro, es que estos 70 mil pesos de María, que eran su futuro, fue a la tienda, se compró todos sus 70 mil pesos de perfume, fue con Jesús y se lo vació en sus pies y dice que se lo lavó con sus cabellos. ¿Por qué? Porque María estaba diciendo, mi futuro no está en mi dote, mi futuro no está en mi futuro esposo, mi futuro está en mi Señor Jesucristo. Él es el único que tiene mi futuro seguro. Yo no sé si me va a tocar un buen partido, yo no sé si mañana me van a robar este dote, pero yo sí sé que hoy mi futuro está seguro en Jesús. Eso es una adoración extravagante, ¿sí? Y volvemos con el tema, hermano, que no estamos hablando de dinero. Quiten el tema del dinero. ¿Por qué estamos aquí hoy? Domingo. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Estás seguro? ¿Sí? Muy bien, sí. Me gusta jugar con ustedes. Sí, es el domingo, hermano. El hermano Brandon incluso lo corrobora preguntas y respuestas de Génesis en el párrafo 53, 57 y 69. Y en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, ahí nuevamente lo dice, que el domingo es el primer día de la semana. ¿Por qué estamos aquí? Porque lo primero y lo mejor es para él. Entonces, su primer día es de él. Por eso venimos a congregarnos los domingos. Porque su primer día, su mejor día, no es el lunes. Si usted su primer día de la semana es el lunes, entonces sus primeras energías, su primer esfuerzo se la está dando su patrón. ¿Sí? Pero no, nuestro primer día de la semana es domingo. Nuestras primeras fuerzas son de Él en este culto. Nuestro primer tiempo y mejor tiempo de la semana es de Él viniendo al culto. Entonces, se fija cómo el tema no es el dinero. El tema es lo primero que le pertenece a Él. Y cuando usted pone lo primero en manos de Dios, el enemigo puede venir y ponerse de frente y usted le puede decir, Satanás, ¿qué traes? ¿Qué quieres saber? Yo estoy dándole el primer día a mi Señor. Estoy dándole las primeras energías a mi Señor. Estoy dándole lo primero de mi tiempo a mi Señor. Estoy dando lo primero de mi dinero a mi Señor. ¿Qué quieres aquí? ¡Órale! ¿Qué quieres? ¡Vete de aquí! Mi Señor es lo primero. Y aquí no caben dos. Aquí solamente está mi Señor Jesucristo. Tú te me largas al infierno ahorita. ¿Cuál es el problema, hermano? Si usted está cumpliendo con Dios en lo primero y lo mejor, no hay nada que el enemigo le pueda decir. No hay nada. No hay absolutamente nada que lo pueda mover, hermano. Dios está enfrente de usted, Él está arriba de usted. El enemigo no puede tocarlo, Él está arriba de usted protegiéndolo bajo la sangre. ¿Sí? Poniéndonos el casco de su Espíritu Santo. El yelmo del Espíritu Santo, dice la palabra. Yelmo es el casco que se ponían los caballeros antes de la pelea, ¿verdad? Fíjese, ¿cómo es que? Ya vamos a ir terminando con este tema. Vamos a hacerlo cansado. Hay muchos extractos del hermano Branham que corroboran todo
tener más de 2,000 versos que hablan acerca de este tema. Y el hermano Branham habló muchísimo de este tema, pero para ya no hacerlo cansado. Fíjese cómo dice él en 2 Corintios 9:8, regresando un poquito, ya para ir cerrando, al tema de cómo es que Dios multiplica lo que está en sus manos, ¿verdad? Cómo es que, lo vimos con la escritura base, cómo es que Jesús toma algo en sus manos y Él lo multiplica, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo es que 2 Corintios 9:8, yo se lo voy a leer en la nueva traducción viviente para que nos quede más claro. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Lo captó? Volvamos un poquito a la escritura de Jesús cuando multiplicó el pan y los peces. ¿Cómo es que no había suficiente comida para los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que expertos dicen que eran entre 7,000 y 14,000 personas, ¿verdad? ¿Usted cree que tantas multitudes iban a alimentar con 5 panes y 2 peces? ¿Pero qué hicieron los discípulos? Se lo llevaron a las manos de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo multiplicó, ¿verdad? ¿Pero para qué lo multiplicó? ¿Para que los apóstoles se lo llevaran todo y guárdenlo? ¿Para qué lo multiplicaron? Para darlo a la gente. ¿Qué nos está diciendo este verso de 2 Corintios 9:8? Dios proveerá con generosidad. Dios lo ha provisto a ustedes, ¿no? Y ha dado todo lo que usted tiene hasta hoy. Y aún de lo que usted piensa que no le iba a alcanzar, Dios se lo ha multiplicado. Entonces usted ya ha vivido esta escritura. Dios proveerá, vamos a decirlo en primera persona como algo que ya lo hemos vivido. Dios proveyó con generosidad todo lo que necesitamos. Entonces siempre tendremos todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para que compartamos usted y yo, hermano. Para eso es la multiplicación. Para que lo que Dios me multiplicó, yo lo comparto con usted. Lo que Dios le multiplicó a usted, para que lo comparta conmigo. Para lo que Dios le multiplicó a usted, compártalo con la huérfana, con la viuda, con la gente que está afuera. ¿Sí? Porque lo hemos hablado ya varias veces, el chiste de ser cristiano es que Jesús se vea en nosotros. Tenemos que llegar a ese botón de muestra. Hermano Branham, no encuentro diferencias entre el Señor Jesucristo y usted. Que se cree, no ande diciendo tremenda blasfemia, dijo eso el hermano Branham. ¿Qué dijo? No está tan lejos de la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que llegar a decir nosotros? Que alguien venga de la calle, algún vecino, nuestro familiar, y diga, oh, oye, nadie me había ayudado como me lo habías hecho tú. ¿Cómo es que llegaste a ser tan generoso? Usted se hace para atrás, Jesús arriba, Jesús por encima de usted. ¿Qué solamente le enseñó a Jesús? Él me lo enseñó. ¡Aleluya! ¿Quieres que Él te enseñe también a ti? Y Él va a hacer la obra. Usted no tiene que manufacturar nada. Él lo va a hacer porque Él va a ver a Cristo en su vida. ¿Sí? Ya vamos a terminar con una cita del hermano Branham. No temáis, yo soy, de julio del 60, párrafo 16. Y cuando yo vi a Pedro allá preguntándole tocante a ese almuerzo, hablando de la multiplicación de los panes, cuando todos estaban hambrientos y lo pusieron en las manos de nuestro Señor, yo pensé que solo eso sería la comida suficiente allí para alimentar a ese solo muchachito en su almuerzo. Pero cuando estuvo en las manos de Jesús, pudo alimentar a 5,000 y recoger varias canastas llenas de pedazos. ¿Cómo Dios puede multiplicar lo que ponemos en sus manos? Dice. Y lo digo con signos de admiración, así lo digo. ¿Cómo es que Dios puede multiplicar lo que ponemos en sus manos, hermano? El hermano Franco, metiéndonos a esa historia. En nuestras manos no es mucho, pero en sus manos, dice, oh, en sus manos, Él lo multiplica por millares. Si podemos únicamente permitirle que Él tenga lo poquito que tenemos, por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si ponemos eso poquito que tenemos, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra fe,
quizá no sea mucho. ¿Qué hará él con eso? Dice. ¿Qué hará él con su vida, hermano? Él quiere bendecirlo a millares y 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 millares, hermano. Pero nuestra mente es tan corta y corta y corta y cada vez es más chiquita y chiquita que no le permitimos a Dios orar en su magnificencia. Entonces, hermano, ya para terminar, ¿en qué está confiando usted? Haciendo referencia a lo que nos dejaron en la mañana. ¿Dónde está su confianza? ¿En que ya menos le pagan? ¿En que no le va a alcanzar para el recibo? ¿En que hoy no va a poder ver su serie favorita en Netflix? ¿En que no le va a alcanzar para el camión? ¿O que eso le pertenece a él? Y cuando usted es fiel en lo poco, la gente y sus hermanos vamos a ver lo mucho que Dios está haciendo en usted. ¿Sí? Esa es una de las pequeñas cosas que la novia tiene que estar manifestando en este día. ¿Sí? Entonces, paso uno para ver nuestras bendiciones multiplicadas en Dios es darle esto, así de sencillo. Debe pertenecer todo, hermano. Se ha puesto a pensar, ya terminamos con esto. Se ha puesto a pensar cómo es que no deberíamos estar aquí. Cómo es que si el rapto hubiera acontecido, Pablo lo dijo en sus epístolas, y aún los que queremos. O sea, que él esperaba que el rapto iba a acontecer en su tiempo. Y todos tenemos que estar confiando en que el rapto va a venir en nuestro tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, si el rapto hubiera acontecido en aquel entonces, ¿dónde estaríamos ustedes? Ya, perdidos. ¿Sí? Y si hubiera ocurrido con este, con Irineo, ¿dónde estaríamos nosotros? Perdidos. Tráigalo más atrás si quiere. ¿Qué hubiera pasado si esos grandes héroes de la escritura no hubieran dado sus vidas entregando sus hijos a los leones? Para que esta escritura viniera así bien bonita en sus manos y usted la tiene empolvándose en su casa. ¿Qué sería de nosotros sin tener esta maravillosa escritura en nuestras manos por la sangre de todos los muertos allí en la historia? Entonces, si nosotros nuestro enfoque está en Señor no me alcanza, estamos echando esto a la basura. Señor, hoy no me alcanza, hoy no voy a ir, estamos echando esto a la basura. Señor, es que tú sabes, tú conoces que no puedo darte más. Estamos echando esto a la basura. Lo dijo en nuestro hermano Brana, con el puro título, escúchelo todo, pero todo el mensaje. Pero escúchelo el solo título. ¿Es su vida digna del Evangelio? ¿Es su vida digna del Evangelio? Porque si no, estamos echando esto a la basura. Y la sangre derramada allá fue por nada. Y Dios no puede permitir eso. Dios no puede permitir tal falta de respeto, ¿no? Dios no puede permitir esas faltas de respeto. ¿Sí? Entonces, paso uno, todo es de él. ¿Sí? Y si él permitió que todo eso pasara, es porque usted lo puede hacer también. Paso uno, todo es de él. ¿Sí? Y de ahí en adelante, todos los misterios que usted quiera, hermano, usted gana. Y que el Señor revele el séptimo sello, vámonos ya, todos. Vámonos. Entonces, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Darle gracias a nuestro Dios. Amén. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, cuán incomparable es tu palabra, Señor. Señor, tú sabes, Señor, que yo he sido obediente a tu palabra. Y Padre Celestial, yo solamente suplico que estas palabras torpes que han salido de mi boca, Señor, no se queden como eso, como unas palabras torpes, sino, Señor, que sean palabras vivas y eficaces que tomen todas en cada corazón de mis hermanos y de mis padres. Ayúdanos a entender estos misterios, Señor, en la simplicidad, para poder gozar de tu poder, Señor, de tu mano poderosa abriendo los caminos, Padre Celestial. Señor bendito, si en algo estamos fallando y estamos poniendo nuestra confianza en algo que no nos lleva a ti, Señor, como dice tu palabra, como dijo el salmista, muéstranos nuestro pecado, Dios. Padre Celestial, queremos realmente servirte de la mejor manera para que sea más digno y que tú lo recibas. Pero si no, si ese no es nuestro objetivo, realmente no sé por qué estamos aquí, Señor. Es solamente para agradarte cada vez más a ti, Señor, que nos mires con agrado y que un día de esto simplemente digas, ven acá, sube acá. Así que, Señor bendito, ven, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a no echar en tierra esto que hemos escuchado, Señor. Que no vean a este hombre falto, Señor, que también tiene errores, sino que te vean a ti, Señor, hablando directamente acá de corazón. Abre, Señor.
con pensamientos, con tentaciones, Señor, solamente esta mano levantada está rompiendo, Señor, las leyes de la física. Te declaran, Señor, que te necesitan. Gracias, Señor, gracias una vez más por todo, porque, Señor, ¿qué sería de nosotros si no nos recuerdas estas pequeñas cosas? Gracias, Señor, porque con esto una vez más nos corroboras, como dice Cantares, que somos amada tuya para los mundos. Gracias, Señor, porque con esto también nos muestras que quieres morar con nosotros. Gracias por todo, Señor.